¿Qué usted cree de la visita del presidente de Estados Unidos a Cuba? Yo creo que fue muy buena, sí, porque se restablecen las relaciones Cuba-Estados Unidos y así puede mejorar el país, porque no es un misterio que todo el mundo sabe que Estados Unidos es el país más poderoso del mundo y así nosotros nos podemos beneficiar de ello. Es un descaro. ¿Por qué? Me llevan 50 años diciéndome que ese tipo de bloqueo, que esto, que lo otro, y no entiendo cómo ahora los dos uno al lado de otro. Que fue muy buena porque es bueno que otro presidente, principalmente el de los Estados Unidos, que tenga una relación muy buena con el pueblo de Cuba y que tenga Cuba otro conecto con otros países. Yo la opinión que tengo es realmente de esta visita que Obama hizo aquí a Cuba, realmente para mí todo estaba preparado. Entre ellos y Raúl tenían ya eso bien preparado de una cercanía total que realmente para mí hace tiempo tenían de mano. Todas esas preguntas, todas esas cosas que se hicieron uno a los otros, todo estaba realizado con ese objetivo, todo estaba preparado. Bueno, yo creo que es una visita que la mayoría del pueblo cubano, por la alegría que tenía, ha sido pensando en que va a haber progreso, pero el hombre dejó bien claro que para lograr ese progreso, compadre, eso tiene que nacer de aquí adentro. Eso no tiene que venir nadie aquí a decir, no, hay que cambiar esto ni cambiar lo otro. Él dejó bien claro de que él confiaba en el pueblo cubano, ¿me entiendes? Que el pueblo cubano es el único que podía decirles. No. Lo que yo entiendo es que, no sé en qué era para esta jugada, esta visita, vamos a ver en qué para. Todo bien, papá. A ver, le da falta que mejore. ¿Usted oyó el discurso que pronunció el presidente aquí en Cuba? Sí, ¿qué usted cree de ese discurso? Que estuvo muy bueno porque exactamente le especificó y habló para el pueblo de Cuba, tocó muchos temas muy importantes para que el pueblo de Cuba, sepa. Muy bueno porque tocó muchos puntos como el de la economía y el del turismo y eso va a beneficiar mucho al pueblo cubano. No, muy bien, muy bien. Un hombre con bastante educación, un hombre con tremendo respeto, digno de admirar. ¿Me entiendes? Y yo espero que algún día la historia recoja a ese hombre.